La intención de comenzar a leer la acusación presentada por los fiscales anticorrupción en contra de Alexis Medina y los otros 26 imputados resultó fallida tras el tribunal verse en la necesidad de volver a aplazar esta audiencia. Que depositan la acusación, que la recibe la secretaria faltando prueba. Entonces es un problema de gerencia que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, debe resolver eso. Esta vez no se pudo conocer la etapa preliminar debido a un incidente planteado por la defensa de Juan Alexis Medina, que alegaba desconocer los miles de documentos probatorios aportados por el Ministerio Público. El viernes antepasado, en el caso de Alexis Medina Sánchez, fue que recibió 6 terabytes, reitero, trillones de informaciones. Para que tengan una idea, en la anterior ocasión nos entregaron 103 mil archivos en USBs. ¿Usted sabe cuántos archivos hay aquí ahora? 478 mil archivos. Para poder analizar toda esa información necesitamos tiempo. En la audiencia de este lunes, el magistrado declaró en rebeldía por segunda ocasión a Paola Mercedes Molina Suazo, primera teniente del ejército, quien no se presentó al tribunal, por lo que también se dispuso su orden de arresto. Tuvo una cesárea hace recientemente. Su médico le recomendó que un reposo de 14 semanas. Y en esas atenciones, las razones por las que no vino justamente eso. Presentamos un certificado médico del tribunal. Entendió que esos 14 semanas son para el área de trabajo. Será el próximo 1 de agosto cuando el juez del 7º Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional intentará conocer el inicio de la audiencia preliminar en la operación Antipulpo. Jessica Soriano, Noticias, SIN.